Estoy harto, harto. Te pasas el día quejándote que si los bancos son unos ladrones, que se han subido la luz, que si vamos a las terceras elecciones. Es que no haces otra cosa. Ah, bueno, sí, de vez en cuando escribes un tuit ahí en plan activista, que si la crisis es un invento de los bancos, que si los políticos son la peste de España, que si tanto estudiar para luego ser el primero en la cola del paro. Pero vamos a ver, tú eres en serio. ¿De verdad crees que eso va a funcionar? ¿De verdad crees que está ahí un político aleatorio, tomando el solecito, en su yate, y va a coger el móvil, lee tu frase ingeniosa del día y va? Se levanta y dice: este chico tiene razón. Y luego va, llega al día siguiente al Congreso y les dice a sus compañeros: sí, amigos, leer este tweet me ha destrozado. Tenemos que dejar de vivir también, de cobrar tanto, de llevarnos la mitad de los impuestos para nosotros. Vamos a dejarlo y vamos a empezar a comportarnos de manera decente, por favor. Y vamos a probar a usar la democracia. Y ya, vale, hecho. Has solucionado todos los problemas de España, ¿verdad? ¿Eh? Lo único que consigues con eso es subirte ahí un poquito el ego, machote, viendo cómo la gente le da ahí retweet y todo ese rollo. ¿Qué demonios es eso? ¿Cómo te crees que es el presidente quien manda en el país? ¿O su partido? ¿Eh? Vamos, me está diciendo que ellos son los que deciden que, por ejemplo, un kilo de manzana nos cueste 1,50 euros, ¿eh? Cuando solo hay que fumigar el árbol ahí y echarle abono. Esperar a que maduren, contratar a un par de tíos que la recojan, subirlas a un camión, ponerles un par de etiquetas y ale, al mercado. Y luego, una cerveza, ¿eh? Una cerveza. Que hay que arar el campo, plantar la cebada y la malta, fumigarla, cosecharla, se la vendérsela a un tipo que transporte hasta otro tipo que a su vez se la vende a la fábrica de cerveza, cocerlo todo, enfriarlo, dejarlo madurar, fermentar, esperar una semana, luego llevarlo a la fábrica de embotellado. Que le meten unas latas de aluminio, que les pongan una etiqueta y a todo color, una etiqueta cutre. Luego le envasan y otra vez al camión y luego ya las pueden vender. Pues todo eso, solo todo eso, 30 céntimos. Y cuando no están 12. Pero claro, como está bien cómodo en el sofá, con el móvil y la tele, pues todo eso te da igual, ¿eh? Mucho antisistema, mucha vida alternativa, mucho ir a todos los desahucios y manifestaciones, pero WhatsApp tenemos. Y celebramos la Navidad, y el Año Nuevo, y San Valentín, y luego en verano de vacaciones. ¿Cómo no? ¿Qué quieres que te diga? No es por criticar, pero yo muy alternativo eso no lo veo. Vamos, que solo lo hacen 8.000 millones de personas más. O ellos son muy alternativos sin saberlo, o tú eres tonto y te has etiquetado mal. Pero es que nada, mucho quejarte, pero luego no hacer nada. Un poquito de Twitter, unos comentarios en el bar, haces un corto de mierda para quedarte tranquilo y ya está, No, no, así no, ¿Veas? Así. No, no, así se la demo, macho.